detrás del arbusto. La taiga, chicos, es el almacén de la naturaleza. ¿Sabes cuál es la época más abundante en nuestro bosque? ¿Cuál es? ¿La del almuerzo? No. La época más abundante es el otoño. ¡Vámonos! Hoy presentamos Otoño en la Taiga. No soporto el otoño. Leo, muévete de una vez. ¡Serpiente! ¡Una serpiente! ¿Serpiente? ¡Serpiente! ¡Ah, una serpiente! ¿Dónde está? ¡Es enorme! ¡Malísima! ¡Casi me arranca la cola! Tig, ¿seguro que la viste? ¡Por supuesto! ¡Casi me arranca la cola! ¡Miedosos! Se asustaron de una simple piel de serpiente. ¡Vengan acá! ¡No tengan miedo! ¡Pandiga! ¿Y ahora la serpiente se arrastra desnuda? ¡Así como una lombriz! ¡No, chiquitines! La serpiente deja la piel vieja y continúa con una piel nueva. ¡Ja! ¡Qué maravilla sería ensuciarme, sacarme la piel y tener una nuevecita! ¡Qué lujo! ¡Mapa Pandiga! ¿Y cómo la serpiente aprendió a quitarse la piel vieja? ¡Oh! Es una historia muy interesante. Se las contaré. Había una vez una gran serpiente. Era la reina de todas las serpientes, pero se volvió muy viejita. Le empeoró la vista y ya no podía arrastrarse. Entonces la gran serpiente les ordenó a sus súbditos encontrar la cura contra la vejez. Y se fueron las serpientes en distintas direcciones. Buscaron por las zanjas más profundas, se metieron en todas las cuevas subterráneas, pero tuvieron que volver sin ningún resultado. Solo faltaba la culebra, y cuando volvió, trajo una raíz especial. La gran serpiente la comió, salió de su piel vieja y volvió a ser joven, fuerte y sana. La gran serpiente se puso tan feliz que hizo que por dondequiera que pasase una culebra quedara una estela brillante. ¡Mapa Pandiga! ¿De qué planta era esa raíz mágica? ¡Oh! Era ginseng. ¡El sol! ¡Al fin! Mapa Pandiga, vayamos a ver ese viñedo. Estoy algo enfermo. ¡Uy, mi pobre espalda! Pandiga, ¿qué le está sucediendo? ¡Pobrecito Pandiga! Parece que está muy enfermo. Lo debemos ayudar. ¡Exacto! ¿Pero cómo? Ya sé cómo. Encontraremos esa raíz mágica. ¿Recuerdan? ¡Puede curarlo todo! ¡Eso es, Leo! ¡Encontraremos a ese ginseng! ¿Pero por dónde comenzamos? ¡Oh! ¿Será esto? ¡Esa no, Tig! ¡Eso es nuez de Manchuria! ¿Acaso no escuchaste lo que dijo Pandiga? ¡Llevamos una hora buscando esa raíz! ¿Y si ni siquiera existe? ¡Parece que la encontré! ¡Síganme, chicos! Es un rastro de culebra. Nos llevará hacia ella. ¡Sí! Y le pediremos esa raíz mágica. Y a Pandiga curaremos. Thank you.
la madriguera de la culebra. Aquí no hay ninguna culebra. Mejor nos vamos, chicos. ¡No! Venimos a buscar la raíz mágica para Mappa. Y debemos encontrarla. ¡Leo! No parece haber ninguna raíz por aquí. ¿Cómo que no? ¡La vamos a encontrar sin falta! Bueno, entonces mejor los espero aquí. Es que no me gustan los pantanos. Chicos, creo que me estoy hundiendo. ¡Ay! ¡Ay, Leo! ¡Leo! ¡Aguanta un poco! ¡Encontraremos una solución! ¡Sí, Mila! ¡Ayúdenme! ¡Leo! ¡Leo! ¡Ay, mamita! ¡Lo escuché todo! ¡Ay! ¡Mila, no la mires! ¡Veremos! ¿Quién de ustedes es la sanguijuela? ¿Cuál de todos es el más sabroso? ¡Sabroso! ¡Yo soy amargo incluso! ¡Inocentes criaturitas! ¿Para qué se metieron en el pantano? ¡Discúlpenos, por favor! ¡Necesitamos la raíz mágica! ¡No es para nosotros! ¿Cierto, Leo? ¡Es que Mappa Pandiga está muy enfermo! ¡Y la raíz mágica, ella podría curarlo! ¿Conocen a Mappa Pandiga? Lo recuerdo cuando era un pequeño osito. Pues siéntense, sujétense, porque los llevaré. Esperen, criaturas. ¡Mis saludos a Mappa Pandiga! ¡Lo haremos sin falta! ¡Muchas gracias, sabia culebra! ¡Hasta la vista, tía serpiente! ¡Hasta la vista, criatura! ¿Para qué subir esta montaña? Ahora podríamos estar jugando en casa. Además, seguro va a llover. Odio el otoño. ¡Listo! Ya llegamos.
¡Miren qué preciosa es la taiga en el otoño! ¡Es una belleza! ¡Qué maravilla! Siempre he dicho que el otoño es mi temporada preferida. La taiga no solo puede alimentarte, también puede curarte.